¡Qué cagada de prácticas! El doctor Silva me odia. Ay, hombre, tú siempre estás igual. Claro, como a ti te adora. Con ese acentito de mexicanita linda que tienes, güey. Estás loca. Alex, sí, estoy en descanso. Sí, tengo 2 minutos, dime. ¿Traes el uniforme puesto? Sí. ¿Y nada más? Nada más. Pues tienes que tener a tus compañeros revolucionados, ¿no? ¿Celosito? Excitado. Me gustaría que estuvieras aquí. Te necesito ya aquí. ¿Para qué? ¿Adivina? No sé. Dime tú. Para quitarte el uniforme. ¿Y qué más? Conectamos con Tatiana Rodríguez, quien está en el lugar de los hechos. ¿Alex? Perdona. Es que no quiero ser el responsable de desconcentrar a una enfermera que tiene vidas a fuego. Además, no quiero arruinarte la sorpresa. ¡Qué malo! ¿Nos vemos a las 7 en casa? 6:30. Baja minuciosamente para esclarecer los hechos. Aunque todavía no tenemos la confirmación de la policía, las primeras hipótesis apuntan a que el cuerpo encontrado en el interior de esta cabaña podría corresponder al de Beatriz Prats, la mujer del político socialdemócrata y candidato a la alcaldía de Madrid, Alberto Torres, desaparecida hace ya 2 meses cuando salía una tarde de su casa. Pues esto sí que es poner a alguien contra las cuerdas. ¿Quién la ha localizado? La encontró el casero. Tardó tanto porque la carretera estuvo cortada por las inundaciones. Me quejo. 2 meses buscándola por todas partes y aparece a 20 kilómetros de su casa. Tamanda. Eso calcula el forense que lleva, como 2 meses. Justo el tiempo que lleva desaparecida. ¿Causa de la muerte? Pero tú has visto cómo está Ramírez. Hasta que no le hagan la autopsia, nada. No me gustan los casos donde hay gente importante o famosa. Te estás haciendo viejo, Velasco. Me toques las pelotas. Hola. Amor, huele horrible. ¿Cuándo vas a dejar de fumar? Hace como 5 segundos. ¿Cómo fue tu día? Pues bien. Ven, acompáñame y cuéntame. Me tengo que bañar. ¿Vas a salir? Sí. Fue con Alex y voy a llegar un poquito tarde. ¿Cómo me choca que digas jod todo el tiempo? A ver, ven. Joder. Te ves tan hermosa y tan tierna cuando te enojas. Oye, ¿y van a cenar fuera? No sé. ¿Por? No, por nada. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, es que quería estar contigo, pero ya no importa. ¿Quieres que cancele y me quede contigo? No, está bien. ¿Segura? Diviértete. Mira, me tomo un café con Alex,
Vengo a cenar contigo a las 10. Platicamos y todo, ¿sí? Vale. Quiero mucho. Me voy a bañar. ¿Qué pasó, pesado? ¿Cómo que pesado? Pero si me adoras, recibir llamadas mías más. Ok, ¿qué onda? ¿No te has enterado? No, ¿de qué? ¿Cómo que de qué? Pero es que no sé en qué mundo vives. ¿Tú no ves las noticias? No, es que he estado un poco ocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si te lo tengo que contar, yo prefiero verte la cara cuando lo haga. Humberto, ya. Venga, sal ya. Nos vemos en el bar donde invitaste por tu cumple. Ok. Oye, no va a ir Eli, ¿verdad? Humberto. 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 Lo siento mucho. Jamás imagino un final así. ¿Qué quieres que haga? Deberíamos preparar algo para la prensa. Ya, Gabriel, espera un poco, ¿no? Ya, sí, ya lo sé, pero... ¿Y esos de ahí? Esos de ahí pueden esperar. Ellos nunca esperan. Y lo primero que hacen es especular. Si no les damos una respuesta rápida, ellos buscarán respuestas y buscarán las que más vendan. Las más morbosas. Os pido que seáis muy prudentes con esto. Tener a la clase política y a la prensa detrás es el peor escenario para investigar nada. Y otra cosa muy importante. No quiero filtraciones. Como se filtre algo, os corto los huevos. Yo no tengo. Tengamos claro cómo va a fluir la información y quién va a responsabilizarse de manejarla. No se habla con nadie, no se comparte la información con nadie y no se especula en ningún lugar que no sea en mi despacho. ¿Queda claro? Uh-huh. Bien. El interrogatorio es lo primero que nos va a saltar. ¿Qué quieres decir? Coño, comisario. Bueno, sí, pero de la forma más discreta posible, por favor. ¿Y eso qué significa? Pues que no quiero tener a 30 periodistas en la puerta de la comisaría cada vez que aparezca Torres. Que os busquéis la vida para hacerle las preguntas que sean en el sitio más discreto posible. Es un sospechoso. Yo diría que es ahora mismo, por protocolo de actuación, el principal sospechoso. No me jodas, Rutia. Ya sé que es el principal sospechoso. Pero estoy seguro que te ha quedado muy claro lo que te acabo de decir, ¿verdad? ¿Y a ti qué te hace tanta gracia? ¿Ya estamos?
¿Se sabe algo? ¿Alguna pista? No, aún no es pronto para saber nada. Al frente de la investigación tengo a la inspectora Urrutia. Es una excelente profesional, psicóloga, además de criminóloga. Al frente está la mejor, te lo aseguro. Gracias. Tendríamos que hablar con la prensa. ¿Hay algo que no deba decir o comentar? No. Puedes hacer la aclaración que creas conveniente. Un detalle importante. Tendrán que interrogarte. Claro. ¿Tenéis algún lugar discreto donde queráis hacerlo para evitar la prensa? Estoy a vuestra disposición, comisario. Sois vosotros los profesionales. Así que decidme dónde y cuándo y ahí estaré. Es mi deber facilitarles toda la información que pueda. No tengo nada que ocultar, comisario. No me refería a eso. Era solo un tema de discreción, nada más. Insisto. Vosotros mandáis. Entiendo que Torres es el principal sospechoso. Es el marido. Ya tengo todo listo para la exposición. Se llamaba Lee. Tenía 18 años. ¿No sabes cómo me impresionó la dignidad con la que murió? No todo el mundo sabe morir así. ¿Por qué tanta muerte? Realmente creo que solo hay dos momentos en los que somos auténticos en la vida. Cuando dormimos y cuando morimos. Nada, fríos. Acta de función y listo. Ven a ver esto. Estos dos son muy del tipo, ¿no? ¿Es Eli? ¿La ves? Peleona desde chiquita. Esa fue la primera vez que la vi. Acababa de morir su madre. Ah, está muy agradecida que la encontraste. Si me querías impresionar, lo lograste, ¿eh? Pues me da mucho gusto porque era lo que intentaba. ¿Cómo le da el becario? ¿Te lo puedes creer? Me juego la vida tratando de sacarla de las miserias del mundo y resulta que le interesa la política. ¿Los hijos? ¿Eso soy yo? Pensaba darte una sorpresa y pedirte permiso para exhibirla. ¿Y bien? Está bien. De verdad, te tienes que ir. Sí, tengo que cenar con Natalia. Siento que la tengo un poco abandonada. Ya me voy. Me cambio, ¿vale? Bueno, pues hasta mañana. Se me va a hacer tarde. Ya sabes que me quiero quedar contigo. Sí, pero... no te preocupes. Yo también quiero que te quedes conmigo. ¿No? ¿Te puedes ir? No me voy. Pero... no voy a llegar. Pues vete. Venga. No voy a llegar. Tengo que ir a cambiar. Solo tantito, ¿vale? Basta. Bueno, 5 minutos. Thank you.
whisky. ¡Ey! Mira quién ha venido. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué estáis así? Esto está muy incómodo, ¿no? Como patético. Yo soy la patética. Vale. Ya está. Que no sé qué coño pasa ni si me lo vais a contar algún día. Pero lo de hoy es más importante que cualquier enfado entre vosotras. En el partido nos habla de otra cosa. Lo acabo de ver en el celular. Yo es que he tenido todo el día para asimilarlo. No me puedo creer que esté muerta. ¿Por eso no has venido hoy a trabajar? No. Por suerte hoy no me tocaba. ¿Has visto a Torres? Han asesinado a su mujer. Supongo que puede tomarse un par de días libres, ¿no? ¿Quién haría algo así? ¿Me tomaste fotos dormida otra vez? Mi hija. Dale. Dime, hija. Papá, ¿qué tal? Has visto lo de Beatriz Prats, ¿no? Sí, lo escuché. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Has ido al partido? No, no he querido ir. Dicen que había mucho lío. Estoy en una cafetería con Humberto. Luego voy, ¿vale? Ok, perfecto. Chao. Adiós, papá. I only meet you in the moonlight. I know.
¿Estás bien? Sí, sí, no te preocupes. Ya me tengo que ir, que he de cenar con mi mamá. Vaya, yo quería noche de chicas. Yo también me iré pronto. ¿Vamos a estar así para siempre? Supongo que no, tú sabrás. Yo sabré. Bueno, hablamos mañana entonces. Estoy un poquito nerviosa, ¿no? Sí, es evidente que aquí pasa algo. ¿Me vas a contar ya de una vez qué os pasa? Déjalo, Humber. Me tengo que marchar. Detonador. ¡Vamos a hablar! ¡Muerte el detonador! No te muevas de aquí. Hola. ¿Estás bien? Sí, claro, ¿qué pasa? ¿No te has enterado de la explosión? ¿Qué explosión? Ha habido una explosión en Callao. ¿Sabes algo de Natalia? No, nada. Ahora mismo la llamo. ¿Tú estás en casa? Sí, sí. Por mí no te preocupes, yo estoy bien. Venga, vale. Ahora hablamos. Un beso. Dios.
Quédate aquí. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? La información que nos dio está todo comprobado. Mañana saldrán del país sanas y salvas. But until then, todo tiene que parecer igual, como un día normal. No cambies ningún hábito, no digas nada a nadie. Nothing. Y no le avises a nadie que vas a viajar, ni siquiera a tu hija. You understand? Don't worry. Nos aseguramos que no te sigan. ¿Nos podemos ir ahí mismo? No. I'm sorry. Antes tenemos que activar la captura de Sánchez. Todavía no podemos confiar en nadie ni sacarlas del país. Vamos a vigilar tu casa con discreción. ¿Ok? All right. Es hora de volver. Te dejamos en el carro varias bolsas con compras del día. ¿Ok? Gracias. Thank you. And good luck. Joe. Bobby. Come on. ¿Amalia? 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 ¡Amalia, mi amor! Ya va a llegar tu papá por ti, no estás lista. ¿Me estás escuchando? Ay, ¿qué pasó, ma? ¿Qué quieres? Tu papá llega en 10 minutos. ¿Y sabes cómo se pone si te tardas? Pues que se ponga como quiera. Amalia, por favor. Mamá, ya te dije que no voy a ir. No es que quieras, tienes que ir. No lo compliques más, ¿sí? Tú fuiste la que se metió con él, yo no. Así es que si tanto lo quieres, ¿por qué no vas tú con él? ¿Eh? Amalia, escúchame. Tu papá me quiere quitar la custodia. Y si no vas, va a decir que yo soy la que no te estoy dejando ir. No, por favor. ¿En serio? Ya llegamos, señorita. Sí, Charlie. Ya voy. Nada más me cambio. Gracias. Thank you.
mi hija. ¿En qué estábamos? Para ver cómo estás, para saludarte. Sí, cómo no. ¿Qué carajo quieres? Tú sabes que siempre me gusta saber que mis dos mujeres están bien. No somos tuyas. Ay, tranquila, tranquila, no te enojes. Es un decir. Lo que sí quiero que te quede muy claro es que todavía te aprecio mucho. No me gustaría saber que estás arriesgando todo a lo tonto. Sé que quieres ver crecer a nuestra hija tan linda y tan guapa como hasta ahora. Estoy seguro que eso es lo que quieres. Por eso me preocupan las nuevas amistades que has estado haciendo. Ese gringo que viste hoy es una mala influencia para ti. Si lo vuelves a ver, te aseguro que vas a acabar muy mal. Pero aún vas a dejar de ver a lo que más quieres. ¿Por qué nos dejas en paz, hijo de la ching? Ya están las dos mujeres dentro de la casa. Esperen hasta nuevo aviso para escoltarlas hasta el aeropuerto. ¿Escuchaste eso? No. ¿Qué? Mamá, ¿qué te pasa? Relájate, tómate una pastilla, un té o no sé, algo. Bye. Dime. Ey, ¿qué pasó? Escúchame, por favor. No te asustes, ¿sí? Pero es muy importante que hagas todo lo que yo te digo. Me estás asustando. Nos tenemos que ir. ¿Cómo? ¿Por qué? No te puedes pegar. Ponte los zapatos rápido. Aquí está tu maleta. Mete todo lo esencial. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada. Entonces, ¿por qué nos vamos así? ¿Y de quién estamos huyendo? Tu papá. ¿Mi papá? ¿Pero por qué? ¿Qué? Vamos, car... No te puedes quitar. Vamos, déjalo, déjalo, déjalo. Mamá, ¿qué hacemos? Josefa, Josefa, vamos, vamos. Estamos en ello. No se preocupe, patrón. A la niña no le va a pasar nada. ¡Ahí viene! ¡Suelta el cinturón!
Lo siento, mi amor. En otras noticias, hace unas horas, falleció en un accidente automovilístico el empresario Alejandro Sánchez, cuando era perseguido por agentes de la DEA y del gobierno. El empresario iba a ser arrestado por su vinculación con el crimen organizado de este país. El hecho ha cimbrado a la comunidad empresarial. Alejandro Sánchez murió de manera instantánea al impactar la camioneta en la que viajaba contra un muro de contención cuando intentaba escapar de un operativo para capturar... ¿Reporte de su muerte? El vehículo comenzó inmediatamente a incendiarse. Entonces ya no nos tenemos que ir. Wow. Aunque se haya muerto, no están seguras aquí. Y como usted dijo, su marido tiene contactos en todas partes. Sí, vámonos, mamá. A partir de ahora, su hija se llama Natalia y usted Mónica. Ahora, es muy importante que se acostumbren a usar los nombres todo el tiempo, hasta en privado. You understand? Your lives depend on this. El vuelo sale en un par de horas. Pasajes. And one more thing. Su firma. And thank you. No. Escúchame, mi amor. Todo va a estar bien, te lo juro. Frank. Yeah, we're leaving now. Did you get work? Good. I want you posted at the terminal. Unit 1, come in. Confirm, coast clear. Copy that. Unit 2, copy. I'm sorry. We have to go. It's moving. Mamá, ¿estás bien? Sí, mi amor, estoy bien. Acabo de ver lo que pasó en Callao y como Alex vive al lado. Ey, 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 ¿segura que estás bien? Estaba al lado del atentado, pero no me pasó nada, mi niña. No mames, no lo puedo creer, mamá. Natalia, escúchame, mi amor, por favor, vete a la casa, ¿sí? Sí, ahí quédate. Me tengo que ir al hospital. Me te necesitan ahí, por favor. Sí, 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 no te preocupes. Mamá, te quiero mucho. Yo a ti, mi amor, te amo. Bye, mi niña. Bye. Natalia, cariño, ¿estás bien? Sí. ¿Te has enterado, no? Sí. Acabo de hablar con mi mamá y estuvo muy cabrón.
¿Dónde está Eli? ¿Sabes algo de ella? Sí, 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 tranquila, está en casa. ¿Tú dónde andas? No puedo abrir esta madre, ahorita te llamo.